Buenos días, bienvenidos un día más a este tu canal Expedición Perú. Estamos en una nueva aventura, estamos en una nueva expedición en Perú, en la parte de Puno, por la zona de Juli. Ya estarán viendo todo el recorrido que hicimos, las partes lindas, dónde estamos. Y si es que te gusta este tipo de contenido, este tipo de rutas y viajes, puedes darle clic al botón de suscripción y activar la campanita que aparece ahí. Y te aparecerá cada vez que colguemos un nuevo video, una nueva aventura y una nueva ruta. Así es que bienvenido. Aunque todo es perfecto, de la tierra está surgiendo esa medicina que guardaron los ancestros. Para recuperar la memoria del misterio, me ayuda a estar en paz en la tierra y en el cielo. Dicho los abuelos que te han dado un instrumento, que tu cuerpo es tan sagrado como el agua y como el fuego, que lo pongas a vibrar, que el amor te da esa fuerza y abras más tu corazón y nunca olvides de cantar. Apague el
se apague el fuego en tu corazón. Han dicho los abuelos que te han dado un instrumento, que tu cuerpo es tan sagrado como el agua y como el fuego, que lo pongas a vibrar, que el amor te da esta fuerza y abras más tu corazón y nunca olvides de cantar. Bum, bum, burumba, 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 bum, bum, burumba. Cuando hay música en tu alma, échale el miedo al fuego, vuelve al amor. Échale el miedo al fuego y siente el calor. Échale el miedo al fuego y vuelve al amor. Échale el miedo al fuego y siente el calor. Que no se apague el fuego en tu corazón, que no se apague el fuego en tu corazón, que no se apague el fuego en tu corazón, que no se apague el fuego en tu corazón. Cuando hay música en tu alma, linda de Expedición Perú. Estamos aquí en la cima más alta, miren ustedes ese hermoso panorama, esos paisajes hermosos. Allá tienen a Ángela, después de un largo viaje de tiempo. Saludos, Angelita. Así es, chicos, después de una larga caminata estamos aquí ya en la bajada, y después de haber disfrutado muy bonitas vistas, muy bonitos paisajes, la naturaleza, lo que te transmite, las historias que tendrá que llegar. Para conversar con alguien de acá y que nos cuente, ¿no? Así es, amigos. Nos estamos preparando para bajar y, bueno, los invitamos a este hermoso lugar para que puedan explicar lo que es amar un cuarto tridimensional. Si quieres hacer un viaje astral, ahí lo tienes. Realmente es muy bonito. Un viaje astral lo tenemos en este mismo lugar. Este es Juli. Juli. La frontera.
pero y la ave con Juli, supongo, ¿no? Pero la cuestión es que estamos aquí. Amar un muro para todos ustedes en Expedición Perú. 100% recomendado. Vengan, disfruten de las maravillas de nuestro Puno y nuestra patria, el Perú. Bueno, amigos, estamos en la parte más alta de lo que es Amar un muro. Y realmente se ven unas vistas excepcionales, maravillosas. Estamos acá con amigos que también están visitando la zona y están tomándose las debidas fotografías del caso. Miren ustedes ese panorama muy hermoso. También la señorita está muy hermosa, pero ahí está, Expedición Perú para todos ustedes. Cuéntenos, ¿qué están haciendo por aquí? Momento familiar en el paseo con un rato de despejarse. Ah, están venidos a despejarse un rato. Sí. Eso es, después de una gran larga pandemia, sí. Saliendo con ese hermoso panorama. ¿Ustedes son de? Puno. De Puno. Sí. Ahí está la gente linda que está visitando este hermoso lugar y viendo estos hermosos panoramas. Expedición Perú para todos ustedes en su canal favorito. Bueno, linda gente, queremos saber con Angie de qué se trata este lugar. Daremos un poquito de lectura, hemos venido por aquí a visitarlo, pero nos llena de emoción este hermoso lugar y no sabemos. Nos dicen que es una puerta tridimensional, un viajero del tiempo que conecta con otros sistemas solares. Y bueno, trataremos de explorar algo más, un poco más de este hermoso lugar y realmente nos sentimos maravillados estando en este hermoso sitio. Ahí está Edson, lo tenemos aquí, ha venido aquí a visitarnos desde Cusco. Y realmente saludos para Expedición Perú, Edson. Mucho corazón para toda la gente de Expedición Perú, ¿verdad? Expedición Perú. Un alma muy buena, muy caminadora, con ganas de reconocer todo el mundo. Y así deben ser todas las almas, porque la tierra es para todos y él no las muestra. Ese es un gran don que tiene aquí nuestro amigo. Gracias por todo, hermano. A ti, Edson. Namaste para todo el mundo. Así es, amigos, ya les estaremos contando algo más. Ángela, muy bien. Y la puerta. Hay una vuelta y otra vuelta el volante. El solito enfrentando la muralla adelante. Zig zag, zig zag, zig zag, zig zag. Bueno, estamos aquí en Expedición Perú visitando todo lo que es Uilcamaru, ¿no? Y lo que es el Amaru Muro. Estamos con la presencia de un amigo de Cusco. Su nombre, amigo. Nicolás, ¿tú eres acá? Nicolás, dime. ¿Qué haces por aquí, Nicolás? Dime, cuéntame. Yo acá he visto unas con planta conectando de la medicina huachuca. Sí. Tenemos para abrir el corazón, para abrir el camino. De las naturales. Ya ves, escucharon ustedes, para que puedan hacer sus curaciones de lo que es salud de la naturaleza, conectarse con la tierra. El compañero que nos visita desde la ciudad de Cusco, Quero, ¿no? Es el de la comunidad de Quero. Saludos para Expedición Perú, por favor. Bueno, a todos hermanos, un saludo grande para todos hermanos. Ojalá conectan para la Pachamama, Pachatata, unas plantas, muchas gracias. Gracias a ti por visitarnos a Puno y que te guste realmente ese hermoso lugar. Gracias. Bueno, gente linda, estamos en lo que es
Amaru Muro, como pueden ustedes apreciar, una roca inmensa tallada. Bueno, le llamaban la puerta viajera, mística, no sé, de todo tipo de nombres. Y tenemos la presencia de un amigo. ¿Su nombre, mi estimado? Edson. ¿De qué parte nos visitas? Del Cusco. Del Cusco. ¿Cuál es tu visita, tu motivo a estar acá en este lugar sagrado? Conectarse con la tierra, ¿no? Venir acá a vincularse, que eso es lo que últimamente nos estamos olvidando. Que eso, no todo son noticias, no todo es estar metido detrás de un celular, detrás de cualquier cosa. Sino recordar de dónde somos, de dónde vinimos o qué otros sitios podemos entrar para conocernos mucho más. A veces las puertas dimensionales nos muestran eso. ¿Cuánto tiempo estás viajando por aquí, Edson? ¿Cuánto tiempo te vas a quedar por acá? Ah, es la primera vez que vengo acá. Sí. A Puno, perdón. A Puno. Tenemos un pequeño ritual que está realizando Edson aquí. Bueno, con respeto siempre a la tierra y con cariño a este gran mundo que nos acoge. ¿Estás con ella acá? Sí, está con medicina por allá. Ella, bueno. Cuando ella es un alma muy dragona. Y cuando vino acá dijo que era un cementerio de dragones. Interesante. Si tú lo ves y lo pasillas así. ¿Has visto las espaldas de los dragones? Se nota todas las espaldas, ¿no? Como tú lo dices. Y realmente. A ver, cuéntanos, ¿qué sabes más o menos de esta gran puerta? Lo que me dice mi corazón que fue que me puede llevar a un mundo de que así como hay seres humanos, hay seres como los ángeles, hay seres como los elementales que son los duendes, hay seres como son los dragones. Y yo siento que esta es una puerta para el corazón de los dragones.